Buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo ABC Noticias Michoacán. Mi nombre es Saraí Rangel. Como usted ya lo vio, la noche de ayer martes se registró un incendio en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en la capital michoacana, pero más adelante le tendremos toda la información. Mientras tanto, gobierno del estado, Kansas City y ArcelorMittal rehabilitarán carreteras en 20 municipios de Michoacán. Este proyecto da respuesta a diversas necesidades, por un lado de las empresas que requieren la adecuada disposición de sus excedentes para seguir operando con eficiencia, de los municipios y sus comunidades con añejas demandas de contar con caminos que les permitan transitar y sobre todo desplazar sus productos en condiciones adecuadas, y del gobierno que con ello empata las necesidades de los agentes económicos y sociales vinculándolos con la academia. El uso de la ecograva puede ayudar al desarrollo de proyectos como filtros, rellenos, taludes de protección contra la erosión, bases hidráulicas para vialidades y caminos a cacosechas. Es importante señalar que este proyecto cuenta con la constancia emitida por la Semarnat, que ha externado que la ecograva no es un material peligroso y puede ser utilizado en la construcción de infraestructura. También en el Diario Oficial de la Federación están establecidas las opciones de reciclabilidad de la ecograva. La nobleza, el impacto económico, ambiental y de innovación social del proyecto alentó a las empresas, a la empresa más grande de logística ferroviaria, que es Kansas City Southern de México, a sumarse a esta locomotora de desarrollo. Lo está haciendo de manera decidida al poner a la disposición en sus patios de maniobra ubicados en Marabatío, Morelia, La Goleta, Pátzcuaro, Uruapan, Nueva Italia y Guacamayas. La empresa Kansas City no tiene recursos para sacar el tren de Morelia. La responsabilidad le toca al gobierno del estado y a la federación. El gobernador nos presentó que estamos en conjunto analizando para ver si el terreno que se propone puede ser viable para la operación ferroviaria, y es algo que bueno, habrá que conseguir recursos por parte del estado y de la federación para poder hacerlo. ¿Cuánto costaría? No tenemos estimado. ¿Y en tiempo cuánto podríamos? Pues dependerá también de la ubicación, ¿no? De cómo se hagan los trabajos y de quién ponga los recursos. Kansas no tiene recursos. Esto se ha venido hablando desde hace como 10 años. ¿Qué ha frenado justamente el traslado del patio de maniobras, señor? Lo que pasa es que la falta de recursos no es un proyecto económicamente tan sencillo, tiene su implicación. Y hay que pensar en que hay mucha industria aquí en Morelia que vamos a tener que seguir sirviendo. Si no venimos a servirles, bueno, entonces hay que multiplicar cada carro de ferrocarril por dos trailers. Entonces hay que pensar qué es lo que nos conviene más. Por eso no es un paso tan sencillo de sacar el patio de maniobra. Sí podemos hacerlo, sí se puede reubicar, pero hay que pensar en la industria de Morelia. En otra información, más de 500 menores hijos de madres jornaleras se beneficiarán a través del programa Nidos de Estancias Infantiles. Más de 500 niños y niñas hijos de madres jornaleras serán beneficiados con el programa Nidos, Núcleos Infantiles para el Desarrollo Social, que son estancias infantiles encargadas de educar y alimentar a los menores mientras sus mamás trabajan en el campo. El programa que se puso en marcha y que firmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, con 7 municipios, es un proyecto que nace de la necesidad de instancias infantiles, pero no solo guarderías, sino espacios de formación educativa, parte afectiva y creativa para desarrollarse plenamente. Expuso. Los municipios beneficiados son Apatzingán, Buenavista, Jacona, Los Reyes, Uruapan, Yurécuaro y Zamora, territorios con mayor presencia agrícola, corte de berries y aguacate, que emplean mucha mano de obra de mujeres que son jefas de familia y que necesitan un lugar donde dejar a sus hijos porque ya son jornaleras permanentes. Serán 9 instancias infantiles, ya que Uruapan y Los Reyes tendrán 2 estancias cada municipio porque es donde mayor se centra el número de mujeres jornaleras en el campo para el corte y empaque de aguacate y fresa. El inmueble y pago de servicios estará a cargo de los municipios y el DIF estatal se hará cargo del pago de personal y alimento, así como acondicionamiento del espacio, inversión global de 17 millones de pesos. Con información de Margarita Arreola para ABC Noticias. Y en temas educativos, las escuelas de tiempo completo reiniciarán jornadas, esto en la última semana del mes de abril. Las escuelas de tiempo completo iniciarán a funcionar nuevamente en la última semana de abril. Así lo anunció Paola Espinosa, directora del DIF Michoacán,
puesto que ya se instruyó con el mecanismo de entrega de alimentos a municipios y comités de padres de familia para que los menores tengan al menos una comida caliente y de calidad al día. En entrevista sostuvo que ya se ha tenido una capacitación con los 113 municipios en el tema de desayunos escolares y se van a atender las 833 escuelas que pertenecen al programa. Dijo que serán los padres los únicos en que se encargarán de los alimentos precederos, así como de cocinar los alimentos. Agregó que se tuvieron 4 licitaciones con ahorro mayor de 80 millones de pesos que se irán directo a los programas de apoyo a escuelas de tiempo completo. El DIF tiene bodegas regionales en todo el estado, a donde acudirá a los municipios para abastecer de alimento a las escuelas conforme a la lista que otorga la Secretaría de Educación. Aseguró que el alimento que se entrega es de alta calidad nutricional para los menores que estarán varias horas en las escuelas del programa Tiempo Completo. Con información de Margarita Arreola para ABC Noticias. El secretario de Finanzas en Michoacán, Luis Navarro, alertó sobre la clonación de su identidad, esto para crear perfiles falsos, prometiendo algún tipo de apoyo o gestión de recursos. Vamos a ver de qué se trata. La Administración de los Recursos Públicos en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán se maneja con absoluta responsabilidad y transparencia dentro de los cauces legales, sin necesidad de gestiones vía telefónica ni por medios informales, declaró el titular de la dependencia, Luis Navarro García. El funcionario estatal denunció que desde diciembre del año pasado y hasta la fecha ha sido una constante la clonación y el plagio de su identidad, precisamente con la intención de hacer creer a los alcaldes, tesoreros y funcionarios municipales que habrá recursos extraordinarios y que se requiere una aportación económica para gestionarlos, para lo cual los presuntos delincuentes proporcionan una cuenta bancaria. Alertó igualmente a legisladores, funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, líderes y representantes de los diferentes sectores de la sociedad, ya que presumiblemente se trata de personas que intentan cometer fraudes a su nombre. Tras señalar que los hechos ya fueron denunciados ante las autoridades correspondientes a través de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, Navarro García advirtió que no es gestor para la designación de recursos extraordinarios para otra clase de trámites. Para ABC Noticias. Sí, Financia entrega 3.82 millones de pesos a empresarios michoacanos. Por medio del Programa Emergente de Reactivación Económica FUSIR, UDP, fueron entregados 25 créditos a empresarios, lo cual representa una cifra de 3.85 millones de pesos. Dichos créditos fueron entregados por los titulares del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, SIFINANCIA, Arely Gallegos Ibarra, y la Secretaria de Desarrollo Económico, Alfredo Anaya Orozco. A través de la entrega de dichos créditos se logró mantener 145 empleos directos y más de 750 indirectos en 11 municipios, entre los que se destaca Ciudad Hidalgo, Morelia, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Paracho, Santa Ana Maya, Zaguayo, Uruapan, La Huacana, Tingapato y Zitácuaro. Algunos de los negocios que fueron beneficiados fueron fabricantes de muebles, laboratorios médicos y de diagnóstico, servicios educativos, comercios al menor de ropa, alimentos preparados de frutas y verduras frescas, restaurantes, servicios de mecánica, entre otras. La directora general de SIFINANCIA declaró que en este esquema impulsado por gobierno federal y estatal se continúa dando seguimiento a las y los empresarios que se encargan a las dependencias porque es necesario impulsar negocios para que estos se posicionen y se consoliden en sus respectivos ramos. Por su parte, el titular de la SEDECO precisó que Michoacán se sigue trabajando muy de la mano con los 3 niveles de gobierno para que las empresas potencialicen sus negocios y puedan enfrentar los retos que se pongan frente a ellos. Para ABC Noticias. Con 4.2 millones de pesos cerró la venta del concurso artesanal de Domingo de Ramos. Este año superamos un 280% la derrama económica de la venta de los últimos 7 años en las piezas del 61º concurso estatal de artesanías con motivo del Domingo de Ramos en Uruapan, con una derrama económica de 4.237.772.88 pesos, con la comercialización de 1.000 piezas en beneficio de 747 artesanos y artesanas del estado. Así lo refirió el director general del Instituto del Artesano Michoacano, Castor Estrada Robles. Asimismo, señaló que supera la cifra de venta del año pasado, que fue de 1.501.915 pesos, y también la de los últimos 7 años, ya que la más alta fue en 2018, con un total de 2.800.000 pesos. Detalló que los principales compradores de las piezas del concurso fueron turistas de la Unión Americana, Brasil, Inglaterra y Francia, así como los nacionales provenientes de la Ciudad de México, San Miguel de Allende, Guadalajara, Cancún y Morelia.
Como se lo informamos al inicio de este espacio informativo, y bueno, también si usted se encuentra en la capital michoacana, seguramente sufrió porque se fue la electricidad en su colonia, bajas en la energía eléctrica o la desincronización de los semáforos en la capital michoacana. Bien, pues hubo un incendio en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, esto en la colonia industrial. Acudieron bomberos, protección civil, tanto municipal como estatal. Aquí la información. La noche de este martes se registró un incendio en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad ubicada en la colonia industrial de Morelia. Por fortuna, solo se reportaron daños materiales. Vecinos de casas aledañas al siniestro fueron desalojados, según lo comentaron fuentes oficiales. En el sitio se presentaron patrulleros de distintas corporaciones, así como bomberos. Estos últimos combatieron la quemazón. Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que iniciaron las llamas. Con información de Juan Manuel Álvarez para ABC Noticias. El PRI en Michoacán pide frenar amenazas de muerte e intimidación a los legisladores que votaron en contra de la reforma energética. Tras denunciar que existen amenazas de muerte, descalificaciones y hostigamiento hacia los diputados y la secretaria general del PRI de Michoacán, Xóchitl Ruiz González, se exigió frenar los ataques vía redes sociales. No podemos seguir permitiendo sigan sembrando odio contra los mexicanos. Hay un odio exagerado. Una muestra de ello es que hicimos ayer una publicación, lo que se hizo en la reforma en la Cámara de Diputados. La contestación fue de odio y donde nos amenazaron de muerte y con amedrentar a los familiares, denunció la exdiputada local, que sostuvo que no se puede permitir este tipo de actos. Ruiz González señaló que los ataques han sido sistemáticos y orquestados especialmente por Morena, por lo que llamó a partidos políticos, pero especialmente a Morena, a dejar de fomentar una situación de odio. En Argentina, una mujer que se desconocen las causas, se desmayó y cayó a las vías del metro en Argentina. De acuerdo con testigos y también la grabación de las cámaras de vigilancia, bueno, la mujer se tambaleó desde el andén hasta las vías del metro mientras corría precisamente el metro por las vías. La mujer milagrosamente resultó con lesiones menores, sin embargo, bueno, las imágenes son impactantes, como usted lo puede ver en su pantalla o dispositivo. Y una mujer fue tirada al basurero de Apatzingán, la encontraron muerta. El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado la tarde de este miércoles en un predio que es utilizado como tiradero clandestino de basura y escombro en la colonia El Varillero, en Apatzingán. Los policías respondientes informaron que una persona que pasaba por el terreno de la mencionada colonia se percató de la presencia de lo que pudiera ser de un cuerpo cubierto en medio de las piedras, basura y maleza. Hasta el lugar acudieron peritos y elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron del levantamiento de la víctima para su traslado a las instalaciones del CEMEFO. El cuerpo no está identificado, pero se trata de una mujer de 30-35 años, complexión regular, la cual a simple vista se le aprecia impactos de bala. Para ABC Noticias. Y son ya 102 asesinatos de mujeres en Michoacán. Colectivas acusan omisión del Estado. En lo que va del 2022, ya van 102 asesinatos de mujeres en el estado. Este escenario tan lamentable tiene como origen la omisión y la falta de acciones por parte del gobierno estatal, acusaron colectivos feministas, quienes reconocen que el estado ha fallado en acciones concretas y sin que funcione la alerta de género en Michoacán. De acuerdo con Marisela Andrade del colectivo Incendiarias, hay una limitada perspectiva feminista y acusó que la encargada del tema no está capacitada, sumando a que el aumento de penas para delitos de feminicidios propuesta por el gobierno estatal no hará ninguna diferencia. Lo dijimos en un foro, se lo dijimos, el hecho de que la pena aumente no va a inhibir los delitos, es una forma circense, no están generando acciones ni medidas preventivas, comentó. De igual manera, sostuvo que las colectivas feministas siguen al margen para acompañar estos procesos que permitan hacer frente a los homicidios cometidos contra mujeres, pero además, el tema es que no han sido convocadas para realizar estos procesos de acompañamiento e incluso para revisar la alerta de género. Circe López Riofrío de Humanas Sin Violencia sostuvo que el aumento de homicidios es una condición que no solamente está pasando en Michoacán, sino es una problemática nacional, una violencia general criminalizada que está tomando el control del territorio, pero al que se suma la omisión de la autoridad que tiene que hacer cosas. Con información de América Juárez Navarro, para ABC Noticias.
Los 18 gobernadores de la 4 Transformación felicitaron a los legisladores nacionalistas, esto luego de que votaran a favor de las reformas a la ley energético para la transición de la energía y el desarrollo nacional y la nueva ley minera propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de un pronunciamiento conjunto, aseguraron que los beneficios de la explotación no serán para las grandes empresas transnacionales, sino para el pueblo de México. La ley declara de utilidad pública a la expropiación, explotación y aprovechamiento del litio, ordena la creación de un organismo descentralizado para tal fin y claramente explica que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia. La imagen que fue compartida por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reitera el compromiso al pueblo de México de seguir trabajando todos los días por la protección de los recursos naturales, el medio ambiente, el fortalecimiento del sector energético nacional y la defensa innegable e ineludible de México como nación libre y soberana. Y en más de este mismo tema, desde 1917, el litio es propiedad de la nación, así lo dicen los detractores del presidente de México. El diputado federal priista Roberto Carlos López García aseguró que desde 1917 el litio es propiedad de la nación y lo seguirá siendo. Puntualizó que la reforma a los artículos primero, quinto, noveno y décimo de la ley minera destacan que la ley minera está a cargo de la Secretaría de Economía. Sin embargo, en el caso de litio, esto no aplica y se creará un nuevo organismo público descentralizado. Aseguró que los legisladores de oposición permitieron la aprobación de la reforma a la ley minera para no seguir polarizando al país y porque nosotros no queremos frenar el avance del país, indicó. Aseguró que sobre la marcha la reforma se irá perfeccionando, pero que como mexicanos la apuestan por el bien de la nación y no por seguir polarizando, fracturando y dividiendo el país como Morena. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, comprometió un puente peatonal y vehicular para Villas del Pedregal, que es el fraccionamiento más grande de América Latina y está precisamente en Morelia. Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, se comprometió con los habitantes del fraccionamiento Villas del Pedregal para la construcción del puente vehicular, así como del puente peatonal. Dijo que 3 años no fueron suficientes para que la pasada administración validara dicha obra. El alcalde externó que Villas del Pedregal es propietario para su administración, por ello la importancia de atender una de las demandas que ha generado un grave peligro para los pobladores de este fraccionamiento, quienes para salir del mismo tienen que cruzar forzosamente esta avenida en la que los automóviles circulan a alta velocidad. Aunado a ello, las y los habitantes del fraccionamiento pierden hasta 40 minutos de su día tan solo en salir o entrar al fraccionamiento, tiempo que pudiera ser utilizado para estar más tiempo en familia. Alfonso Martínez recalcó que no se irá de esta administración sin ver cristalizada esta obra porque las y los habitantes de dicho fraccionamiento merecen solución a esta problemática. Finalmente detalló que junto con funcionarios municipales competentes en la materia se encuentran afinando los detalles de este proyecto, mismo que se dará a conocer puntualmente a la ciudadanía para ABC Noticias. Luego de la campaña que vimos en espectaculares, estampas y otros medios en la capital michoacana, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta una nueva imagen renovada y modernizada. Es de los diputados y es de ustedes, sobre todo de ustedes que tienen muchísimo que aportar, que les puedo decir, Nacho, que participa aquí con nosotros y que tiene una trayectoria reconocida de los medios de comunicación, porque nosotros vamos de paso, pero esto sí tiene que quedar para nuestros hijos, para los que vengan en la siguiente administración. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo en el Sistema Michoacano de Radio. No hemos gastado un peso de más, simplemente estamos optimizando los recursos que estaban olvidados o que estaban guardados o almacenados o escondidos en algún rincón. Estamos echando mucha creatividad. Por ejemplo, las paredes que están bien ustedes aquí en escenografía son de las viejas que encontramos en el almacén y que le dimos una oxidadita para tratar de hacer el marco. El piso estaba guardado en los pisos y no se comprar, pero tenemos una optimización de pisos por varios lugares. Como no teníamos para construir una escenografía, agarramos los viejos cassettes de la
en el perdón de la biblioteca, que no servían, y dijimos, bueno, cerraban y se ven muertos. Entonces, ese es el espíritu, esa es la idea. Lo que están viendo atrás de mí en la pantalla es, son otros productos que estamos generando, no solo en Morelia, sino en todo el estado, para que podamos ofrecerles a todos los michoacanos la radio y la televisión que se merecen, que nos merecemos. Elevar al sistema michoacano de radio y televisión al HD requeriría de 5 millones de dólares. No lo sabemos, no tenemos claridad. Ahorita lo que ya tenemos claridad es que son 5 millones de dólares. La casa nueva nos cuesta 5 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Bueno, ahora vamos a buscar alternativas para construir una casa más barata, más práctica, más funcional, y a ver si nos puede salir con menos, porque también nuestras prioridades siguen siendo las de nuestro proyecto: optimización, austeridad y cero corrupción. Entonces, eso también va a dar algunos centavitos, yo creo. Falleció el cardenal Javier Lozano Barragán, de origen michoacano, era de Zamora. Javier Lozano Barragán, exministro de Sanidad Vaticano, fallece esta madrugada, según Vaticana News. El cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, quien fue presidente del Pontificio Consejo para los Operadores Sanitarios desde 1996 a 1997, un cargo similar a la de un ministro de Sanidad del Vaticano, falleció en Roma a los 89 años. El cardenal arzobispo de Zacatecas desde 1985 hasta 1997 fue amigo de Francisco, que le visitó varias veces cuando estuvo enfermo, y una figura clave en el pontificado de Juan Pablo II, conocido por sus posturas férreas en cuestiones como la eutanasia y algunas declaraciones que dieron mucho de qué hablar. Javier, en su habitación el pasado miércoles, fue hospitalizado en la clínica San Pío XI, pero después de un día regresó a su casa porque los médicos informaron que de ella no se podía hacer nada debido a lo delicado de su salud. A ese noticias. Un hombre asesinado fue localizado en un baldío de San Juanito, Ixícuaro. Un hombre muerto aparentemente lapidado fue localizado en un lote baldío de la colonia San Juanito Ixícuaro, ubicada en la zona poniente de Morelia. El hallazgo ocurrió alrededor del mediodía de este miércoles, a pocos metros de la calle Miguel Hidalgo. En el sitio se presentaron patrulleros mismos que confirmaron la situación y delimitaron el perímetro. Los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se hicieron cargo de las averiguaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue. Se conoció que el finado no está identificado, él tenía entre 36 y 45 años de edad, era de tez morena, complexión delgada, barba cerrada y cabello negro. Además vestía playera negra, pantalón de mezclilla café y calzado deportivo negro. Con información de Juan Manuel Álvarez para ABC Noticias. Un herido de arma blanca fue auxiliado por policías y paramédicos en la capital michoacana. Un hombre que sufrió heridas de arma blanca durante una riña fue auxiliado por elementos de la Policía Municipal y paramédicos en la ciudad de Morelia. La tarde de este martes, los patrulleros les reportaron un individuo lesionado en la calle Antonio de Salte, casi esquina con Vicente Santamaría. Los oficiales acudieron al lugar referido y, con apoyo de unos paramédicos, otorgaron los primeros auxilios al afectado, quien después fue trasladado a un hospital para su adecuada valoración médica. Se supo que el paciente responde al nombre de Damián V, de aproximadamente 38 años de edad. Con información de Juan Manuel Álvarez para ABC Noticias. Investigan caso de metanfetamina asegurada en penal de Apatzingán. La localización de droga en un sanitario del penal de Apatzingán ha hecho que el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República de Michoacán inicie una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito contra la salud. De acuerdo con el expediente derivado del informe policial homologado, custodios del centro penitenciario del municipio de Apatzingán, con base a las constantes recorridos de inspección y vigilancia, se constituyeron en el área de sanitarios de dicho centro, donde aseguraron 50 gramos de metanfetamina, también conocida como cristal, ice o hielo, depositado en una bolsa de plástico. La droga fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal. Para ABC Noticias. La Guardia Nacional aseguró hidrocarburo de procedencia ilícita, esto en el municipio de Cuitzeo.
Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un hombre que custodiaba tres lanchas en las cuales había 3.000 litros de hidrocarburo aparentemente de procedencia ilícita, esto en el lago de Cuitzeo, indicaron fuentes de la Fiscalía General de la República. La institución informó que el combustible estaba distribuido en 7 tambos y 33 bidones de plástico. Sobre el caso se supo que los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia en el citado lugar, detectaron al sospechoso, a quien inspeccionaron de esta manera, descubrieron la gasolina. Los oficiales aseguraron las embarcaciones, el hidrocarburo y el ahora indiciado, mismo que fue expuesto a disposición de la instancia competente. Con información de Juan Manuel Álvarez para ABC Noticias. Un motociclista perdió la vida en accidente, esto en la carretera de Mil Cumbres. Un motociclista falleció tras sufrir un aparatoso accidente sobre la avenida Acueducto en la salida de Morelia hacia Mil Cumbres. El incidente tuvo lugar a la altura del fraccionamiento Linda Vista en las cercanías del Club Deportivo Futurama. Hasta el sitio arribaron patrulleros y paramédicos mismos que confirmaron el deceso del mencionado ciudadano, a quien se le apreciaron varias lesiones y a escasos metros estaba siniestrada su motocicleta, la cual era de la marca Suzuki. Los guardianes del orden delimitaron el perímetro y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Del difunto se supo que respondía al nombre de Juan Martín, de aproximadamente 27 años de edad. Con información de Juan Manuel Álvarez para ABC Noticias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo me despido, agradezco el favor de que se haya conectado con nosotros. Lo invito a que continúe informado a través de nuestro portal y página de Facebook Diario ABC de Michoacán. No se olvide de adquirir nuestro impreso y nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde.